Buenas noches. A nombre de tres museos y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José P. Saldaña, les agradecemos su presencia esta noche en el auditorio del Museo de Historia Mexicana para la segunda sesión del ciclo de Café con Historia, Leyendas y Relatos Misteriosos. Si bien sabemos que el tiempo y la imaginación van sumando a las leyendas, Evidentemente, estas leyendas que nos traerá el municipio de Zaragoza, que datan algunas de ellas de la época en que éramos todavía el nuevo reino de León, sin duda forman parte de la identidad de este municipio. Voy a agradecer esta noche a Alberto González Porras, presidente de la Asociación de Cronistas, que nos presente a nuestra invitada y también la participación en esta ocasión de. Lulu Kumoa y Alan Sánchez, quienes apoyarán para darle un cierto realismo a esta presentación. Gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este encuentro donde la crónica a través del relato de leyendas y relatos misteriosos nos va a llevar hasta uno de los municipios más hermosos de nuestro estado de Nuevo León que es General Zaragoza Nuevo León gracias a, a los ciudadanos de Zaragoza que se encuentran esta noche presente gracias a la maestra Adriana Carreón por acompañarnos siempre en cada uno de estos eventos en, en tres museos su casa y pues recibimos a nuestra cronista oficial de Zaragoza Nuevo León, a Elvira Reina Castillo. Ella nació en Zaragoza Nuevo León, proviene de una familia y un pueblo con costumbres y tradiciones muy arraigadas, se considera libre, creativa y entusiasta, hizo estudios en la Facultad de Arquitectura y de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y durante mucho tiempo se ha dedicado a la producción turística y cultural de su municipio a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, documentales, folletos, libros, así como pláticas en su museo, Río Blanco y otros espacios. Antes del año 2000, con el apoyo de su, espazo, de su esposo y con el respaldo de Conarte, Estableció el primer museo del sur de Nuevo León con el nombre de Río Blanco, frente a la Plaza Principal de Zaragoza Nuevo León. Ofreció clases gratuitas de modelado en barro y cerámica y en eso entonces el taller de creatividad. Dentro de sus publicaciones se encuentran Acuarelas del Sur, Folleto Museo Río Blanco, Folleto Mi visita a San José, Museo Río Blanco. Manantial de Recuerdos, Relatos del Sur de Nuevo León, Pueblito Encantado, Libro Guía de Turismo por Sector, Yanaxim. Antes de la pandemia fue nombrada cronista oficial de su municipio. Aunque ya se dedicaba a esta labor, pues en el museo y en la tienda de artesanías desde siempre ha dado información turística y cultural. Recientemente... En septiembre del 2023 se le otorgó el reconocimiento como ciudadana ejemplar por la Asociación Paces y la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno de Nuevo León. Actualmente continúa su labor constante en la difusión de su municipio. En la tienda del museo se pueden encontrar tanto artesanías como productos o recuerdos del pueblo mágico de General Zaragoza Nuevo León. Démosle un aplauso a nuestra cronista. Gracias, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Me da gusto que estén aquí y antes que nada quiero, quiero agradecer esta invitación a los organizadores de Café con Historia. Ya que me da la oportunidad de ser su guía en este viaje rumbo al sur de Nuevo León para compartirles eh, pues parte de, de nuestra magia, de la magia de nuestro municipio. Ahora mismo nos remontamos hasta ese bello pueblito del sur de Nuevo León, este para describirlo brevemente. Zaragoza fue fundado en 1626 por fray Lorenzo de Cantú, como San José de Río Blanco. San José, porque pues por la evangelización y Río Blanco, porque es el río que nace en este lugar. Ya en 1866, el 16 de septiembre de 1866, se le da el nombre de Villa General Zaragoza en memoria del héroe de la Batalla de Puebla. Y el 23 de, el 26, perdón, el 26 de junio de este año 2023 recibe el nombramiento oficial de pueblo mágico, por lo cual estamos muy felices. Ustedes pueden llegar a este lugar por la carretera estatal número 61. Estamos aproximadamente a unos eh, 312 kilómetros de la ciudad de Monterrey y bueno, a una altura de 1.380 sí, metros sobre el nivel del mar. Les digo esto porque este, mucha gente pregunta esto porque algunos pues tienen este, alta presión y todo eso y cuando van de visita siempre preguntan a qué altura estamos, a 1380 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, turísticamente, Zaragoza es uno de los municipios más importantes del sur de Nuevo León. Como verán, es conocido Zaragoza por sus maravillosas cascadas que se forman desde el nacimiento del río Blanco. Tenemos hermosas cascadas como esta que estamos viendo, el Salto Velo eh, de Novia, que es una de las cascadas más altas de Nuevo León, mide más de 30 metros de altura y este aquí es la Chingada, es una presa que este, tiene feo nombre, pero el lugar es precioso y tiene un puente colgante, es gratuito el lugar, está antes de llegar a, al Salto. Y bueno, aquí, bueno, la laguna del Perico, en nuestro pueblo es este, ahí llega la mariposa monarca, ese escenario de la mariposa monarca, en este tiempo, pues ahí este, hay mariposa monarca, sobre todo en la laguna del Perico, que es preciosa, ¿verdad? Y este, y, y pues bueno, como ven, visitar Zaragoza es como estar en contacto directo con la naturaleza, pero en esta ocasión... Los quiero invitar a viajar en el tiempo, como les digo, a otra dimensión, como pues mediante, mediante leyendas o historias. Eh, en este caso les voy a presentar una de las leyendas más conocidas del lugar, la Llorona del Río Blanco, que como sabemos esta leyenda es universal, pues en muchos lugares se, se, se conoce, pero pues como dicen cada lugar tenemos nuestra versión y este y les voy a contar sobre la leyenda de Zaragoza de la, la llorona del río blanco bueno quiero decir para esto que algunas imágenes son del licenciado Alvarado y otras fotografías son del biólogo Antonio del biólogo Antonio Hernández este y bueno como les digo la, la leyenda de la llorona pues a veces es más Todas pa, pa, ay, perdón, parten de un hecho real, ¿verdad? Ya después pues se van acomodando al lugar según donde se cuenten. En este caso eh, pues es más fantasía que realidad, pero en aquel tiempo cuando la gente era más ingenua y no había medios de comunicación como los hay ahora, porque les quiero decir que en Zaragoza no teníamos luz eléctrica ni televisión, ¿verdad? Entonces recuerdo que había una viejita, este, una señora, perdón, que ayudaba en la casa a mi mamá a preparar los alimentos. Ella me contaba muchas historias de... Pues de brujas, fantasmas o seres sobrenaturales, los cuales con mi imaginación, que yo creo que todos los de aquel tiempo eran una niña, porque bueno, ahorita tengo juventud acumulada. Pero bueno, este uh, con mi imaginación iban tomando forma a medida que ella hablaba. Y yo me, me gustaba mucho preguntarle sobre la llorona. Ella me decía: Sí, niña, es cierto. En la noche, cuando hay luna llena o cuando llueve, a las merititas 12 se oyen a todo lo largo del río los gritos o lamentos de la llorona, como si fuera un ánima de otro mundo. Muchos la han escuchado, dicen que una vez. Varios hombres la siguieron, y la parecida es una larga mujer, toda vestida de blanco, que sus enaguas, decía ella, sus enaguas y vuelos, tocaban el agua como si caminara sobre ella, gritaba angustiosamente, ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Ay escúchame los gritos de la llorona, Mis hijos, y, y bueno, pues este muchos, muchos la han escuchado. Como me decía ella, se llamaba la señora Doña Tanila, decía: Muchos se han enfermado de espanto. Yo los curo con rezos, eh, hierbas. O este dice: Pero en la piedra lumbre tiene que salir el maleficio. Eh, bueno, ella, además de, de que cocinaba muy bien, era curandera. Yo la recuerdo con una olla grande de café ahí en la. En la en la chimenea de la casa de mis padres entonces este ella, ella cocinaba muy rico y prefería la chimenea que la estufa verdad ella le gustaba mucho cocinar en la chimenea y recuerdo también haberla visto poner esas eh, son como cuarzos pero es este piedra alumbre le decían en aquel tiempo ella la ponía y curiosamente bueno yo no sé si sería la imaginación de las personas o sería en realidad pero la piedra lógicamente que se, se se deformaba con el, con el calor del fuego, ¿verdad? Con las brasas. Pero este, curiosamente, un, bueno, me tocó unas dos personas o tres, cuando mucho, que decían, sí, que lo que se había deformado, o sea, la forma, vaya, que tomó esta piedra lumbre, era lo que me espantó. Por eso les digo, no sé si sería imaginación de la persona o sabrá Dios, pero bueno, ella decía que en la piedra lumbre tenía que salir el maleficio. Y bueno, cuenta que este, decía que la gente es de más antes, cuando había todavía gachupines, allá cuantísima, quería decir que hace muchos años vivía una mujer muy bonita, blanca como de alabastro, de trenzas muy largas y negras, pero un día se casó con un Catrín. Luego este hombre, su marido, tuvo que salir. Cuando él no estaba, ella, Ave María Purísima, tuvo un querido, o sea, lo que ustedes conocen como un amante, ¿verdad? Tuvo un querido. Cuando su marido lo supo, buscó a aquel hombre y lo mató, huyéndose, quién sabe para dónde. Ella, abandonada, como que este pues no, no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces, eh, un día, una mala noche, que caía un torrencial aguacero, mmm, se llevó a sus niños al río y ahí sus críos decía ella: se llevó a sus niños al río y ahí ahogó a los inocentes. Apenas los había ahogado, se arrepintió. Se arrepintió de esto, pero pues ya nada se podía hacer. Entonces ella, angustiada, llorando, no, no sabía qué hacer, luego se le ocurrió ir a la iglesia, buscó al sacerdote y el cura le dijo: Este, hija, estás perdonada. Si te, te arrepientes de corazón, estás perdonada, ¿verdad? Pero luego ella. Pues con esa emoción de que la había perdonado, volvió a bajar al río, a lavar su le regaló el padre un pañuelo blanco también para que se secara sus lágrimas. Ella entonces volvió a bajar al río, pero curiosamente, a lavar su pañuelo, más bien sorprendentemente, eh, tres imágenes se dibujaron, o sea, los que iban a ser sus hijos, ¿cómo iban a ser ya de adultos? Dos iban a ser monjitas y cura su, hija mayor, su hijo mayor entonces ella asustada angustiada no sabía qué hacer qué era eso qué era eso que estaba viendo en el pañuelo esas imágenes que se, se dibujaron ahí volvió a la iglesia buscó al sacerdote padre llorando qué es esto qué es esto por qué por qué veo esto por qué estas imágenes en el pañuelo cuando lo vio el sacerdote también se asustó muchísimo se sorprendió y le dijo hija no estás perdonada porque este es pecado mayor digo yo qué curioso si hubieran ido sido los hijos este un, un doctor o, o este ingeniera o no sé eh, ama de casa o campesino lo que fuera se hubiera perdonado ah pero como iban a ser religiosos en aquella época pues era muy muy este pues los religiosos se respetaban, era lo máximo, ¿verdad? Entonces por eso la llorona no pudo ser perdonada, porque sus hijos, los tres, el sacerdote y, la, y las monjas, pues religiosos, entonces no se le per podía perdonar ese pecado. Entonces ella sí que se, se puso como loca y entonces sí que se trastornó. Decían que no salía. O, o caminabas, no sé, descalza, con el cabello suelto, sin hablar con nadie, con la vista fija, pálida y casi sin comer. Se iba al río y era cuando se escuchaban sus lamentos, sus horribles lamentos: "Ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos?". Este y bueno, pues fue una mala mujer, por eso cuando me, ay mis hijos sus lamentos que se escucharon. Sí, entonces fue una mala, una mala mujer y, y su alma pues no, no pudo ser perdonada y esas cadenas, pues yo no sé por qué decían que toda la calle Morelos, como que pues no sé, pero bueno, esas cadenas que se arrastran toda la calle Morelos desde la plaza hasta el río se escuchan es, y esos lamentos tan horribles que estremecen a cualquier cristiano son del alma en pena de esa mujer que ya nunca tendrá sosiego. La llorona del río blanco, esa malvada pero atormentada mujer, toda vestida de luna, era para mí parte de la magia de un pueblo verdaderamente encantado para mí. Quiero que sepan que a mí cuando en aquel tiempo, pues... Eh, me daba mucha tristeza escucharlo, escuchar que no se perdonaba bueno yo era este era mi infancia verdad que no se perdonaba la llorona verdad o sea, porque no la perdonan yo sufría por esto y bueno mucho después le compuse una canción que este que bueno creo ahora que escucho esa canción con esta joven artista vamos a ver Lulu Tus lágrimas caen al agua, llorona, al agua del río blanco. Tus lágrimas caen al agua, llorona, al agua del río blanco. Son perlas que tú has llorado, llorona, son perlas. Del Río blanco, son perlas que tú has llorado, llorona, son perlas que Río blanco. El día que te vi en la iglesia, llorona, el sacerdote te dio. El día que te vi en la iglesia. Llorona, el sacerdote te dio un fino pañuelo blanco. Llorona, la iglesia te perdonó un fino pañuelo. con una emoción tan grande llorona volviste a bajar el río pero al lavar tu pañuelo llorona tres personas dibujó pero al lavar tu pañuelo llorona tres personas Dibujó. Dos iban a ser monjitas, llorona, y cura tu hijo mayor. Dos iban a ser monjitas, llorona, y cura tu hijo mayor. Corriendo fuiste a la iglesia, llorona. Y el cura dijo que no, hija no estás perdonada, ese es pecado mayor. Toda la calle Morelos llorona, desde la plaza hasta el río. Toda la calle Morelos llorona. Desde la plaza hasta el río se escuchan tristes lamentos llorona recuerdos que no se han ido se escuchan tristes lamentos llorona recuerdos que no se han ido vestida to de luna, llorona, perlas cayendo en el río. Vestida toda de luna, llorona, perlas cayendo en el río. Son lágrimas que has llorado, ay llorona, son perlas del río blanco. Son perlas que tú has llorado, Llorona, son perlas del río Blanco. Zaragoza te perdona, Llorona, porque tu llanto ha regado. Zaragoza te perdona, Llorona. Porque tu llanto ha regado. Todas las huertas que hay, hay llorona, tus lágrimas han regado. Todas las huertas que hay, hay llorona, tus lágrimas han regado. Prendido quedó tu velo. Llorona como cascada en el río, prendido quedó tu velo, llorona como cascada en el río. Tu pena ya no se escucha, llorona, tu alma se ha liberado. Tu pena ya no se escucha, llorona, tu alma se ha liberado. Gracias a esta gran artista, Lulu. Bueno, enseguida les contaré otra leyenda, la sirena de agua dulce. De los seres fantásticos, la sirena es una de las apariciones eh, pues más interesantes y, y conocidas aunque sería imposible creer esto en la realidad, aún así formó parte de muchos relatos de aquella época. Y bueno, como sabrán ustedes, en Zaragoza fue encontrada, bueno, más bien en, las, en algunas comunidades de Zaragoza fue encontrada una mandíbula petrificada de pliosaurio, es esa que estamos viendo allí, o depredador marino, que, este, que, que según los, según, es, bueno, también vértebras. Eh, que, según, que según los, los eh, investigadores, este animal existió hace 150 millones de años, cuando todo ese lugar que ahora habitamos era mar, era el mar de Tetis. Es, no sé, es emocionante imaginar cómo sería Zaragoza en aquella época, que otros seres existirían, existirían otros seres, ¿ustedes qué creen? Puede ser que hayan existido otros seres, porque los visitantes, esa que estamos viendo ahí es la cascada de la sirena de agua dulce, precisamente. Bueno, los, los visitantes contemplan las cascadas, quiero decir las cuevas de las cascadas, mejor dicho, del río Blanco, solo como parte del paisaje, pero hay unas muy interesantes que pueden ver hojas que el tiempo grabó en otras pues se ha visto como, como si fuera, cómo corría el agua en aquellos tiempos, ahí dejó su huella, se ve como si fuera agua petrificada, cascadas petrificadas. Es impresionante cómo se conserva todo esto a pesar de las inclemencias del tiempo y la destrucción del hombre. Déjenme contarles que contaban que hace muchos, pero muchos años, cuando todavía quedaba agua del mar de mar, perdón, existían las sirenas, pero cuando el mar se secó desaparecieron. Solamente se quedó una que pudo vivir en agua dulce para cuidar el agua y la naturaleza de ese entonces bello y solitario lugar, porque bueno, antes el salto era, era más hermoso, era era cómo les quiero decir, bueno, era hecho por la mano del Dios de Dios para disfrute de nuestro pueblo. Eh, sucedió que, que un día, bueno, les voy a contar esta historia. Un hombre que andaba caminando por ese lugar, de pronto escuchó, caminaba, caminaba y de pronto escuchó unos, unos cantos melódicos eh, que, que lo, lo envolvían, lo atraían, siguió caminando, escuchaba, pero no, no lograba saber de dónde provenían, seguía caminando, se sentaba. Seguía caminando y seguía escuchando esa hipnótica melodía que lo atraía suavemente. Y él veía las cascadas, el agua y todo se le, se le hacía como que más hermoso, casi mágico. Este, y seguía caminando y seguía, seguía escuchando esa hipnótica melodía. Pero de pronto vio algo que le pareció que era la cola de un gran pez. Y él pues se acercó. ¿Cuál fue su sorpresa? Se quedó sin poder hablar porque se quedó así como que petrificado, ¿verdad? Hipnotizado. Fue tan grande su sorpresa porque era una hermosa mujer de abundante y larga cabellera. Solamente que de la cintura para abajo su cuerpo estaba cubierto de plateadas escamas. Y lo que debían ser sus piernas terminaba no en pies, sino en cola, como de trucha. Él la siguió mirando como hipnotizado no 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 podía articular palabra y este, y bueno pues ella se le acercó al oído y le dijo le aseguró que era la guardiana del lugar porque era la hija del río sí y él todavía pues sin, sin poder hablar ni nada este, pero sí le pidió que le pedía que por favor no re, no revelara su secreto porque no quería que él muriera no, que no revelara su secreto. Y él, ella entonces, bueno, pues ya se despidió con un beso y, y cantando dulcemente se sumergió en el agua, desapareciendo luego a la luz de la luna. Él quedó enamorado de esa, de esa, de esa mujer, como decía él, de esa bella pero extraña criatura, ¿verdad? Él así la describió y, pud y pudiendo ser. Un hombre más que, que, que sobreviviera al encanto y la seducción de esta, de esta leyenda viviente no lo logró, pues fue un hombre más que no pudo guardar el secreto de la sirena de agua dulce. Ojalá que esta, que esta sirena, que esta guardiana de este lugar existiera para que conservara y protegiera siempre la naturaleza, porque... Parece que nos mueven el tapete y no reaccionamos. ¿Qué pasó? Ya nos llegó el COVID y pensamos en todo, en política, fiestas, esto, lo otro, pero no nos acordamos otra vez de la naturaleza. Otra vez se nos olvidó y es lo principal. Vivimos de la naturaleza y para la naturaleza. Y bueno, pues ojalá que esta guardiana exigiera, eh, viviera todavía, existiera para que conservara todo como antes, como en aquellos tiempos. Espero les haya gustado. Gracias. Bueno, estas, estas dos, la laguna del Perico y la laguna seca, eh, ahí en el pueblo siempre hemos pensado que se comunican de algún modo, ¿verdad? Bueno, esta que vemos aquí es la laguna del Perico. Es muy importante para Zaragoza porque este, cuando hay incendios llegan helicópteros y llevan agua y nunca se le acaba, nunca se le acaba. Este, pero sí le digo yo a, las, a los viajeros, a los visitantes, que deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque no le han encontrado fondo. Claro que debe tenerlo, pero hasta la fecha no ha sido po posible definirle su, su profundidad. Les digo, se pueden meter, pero siempre y cuando sepan nadar muy bien, ¿verdad? porque sí es un poquito peligroso en este sentido y este y bueno, es de manantial subterráneo. Mucha gente piensa que es agua del río Blanco, no, es de manantial subterráneo. Este y bueno, más que todo ahorita les voy a hablar, bueno, tenemos otra laguna que es la Laguna Seca, porque está seca, ¿verdad? Ahí la vemos, la Laguna Seca. Este, y bueno, hace muchísimos años, ahí se ve, se ve como un, un, un grandísimo ahí que está, no tiene agua, es la laguna seca. Todos la conocemos en Zaragoza como la laguna seca. Aunque dicen que hace muchos, pero muchos, pero muchos años, en el año de no sé cuántos, esta laguna tenía agua, estaba llena de agua. Y bueno, los, las gentes que vivían ahí, los campesinos, los campesinos, perdón, eran agricultores, vivían felices. Pero existían dos compadres, vivían dos compadres que también eran muy buenos vecinos y este y, y muy eran los mejores agricultores de este lugar. Pero resulta que siempre hay una mala persona que este que les va a decir a cada uno de estos hombres que la, las, la, las tierras de su compadre tenían mejor producción porque como le dicen ellos tirar el agua, o sea, cuando riegan porque tenía el agua Toda el agua tirada, haciendo que a él le, 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 le tocaba regar. Entonces, esta, esta persona, pues hizo que, con esa intriga, ¿verdad?, que estos dos compadres enemistaran, ya, ya había descontento entre ellos, rencor, envidia. Y bueno, en lugar de reconciliarse, eh, eh, al contrario, cada día que pasaba, ellos sentían más rencor y, y ya no se podían ver, ya no era lo mismo. Este, por culpa de esa persona. Entonces, ellos, este, llegó tanto así que llegó, como dicen, un mal día. Llegó un mal día que salieron los dos compadres con machete en mano y a pelearse frente a esta hermosa laguna. Dicen que su sangre llegó al agua. Tan es así que dicen que se tiñó de rojo. Parece surrealismo, pero dicen que se tiñó de rojo. Entonces, poco a poco, desde ese día, poco a poco, poco a poco, la laguna se fue secando hasta que se secó por completo, hasta quedar en mero en medio de, de la laguna, en la profundidad, por decirlo así, de la laguna, un, un pozo lleno de agua, pero era solamente un pozo. Dicen los lugareños que, que cuando, cuando va a haber un, ¿cómo se llama? Un huracán o un temporal, dicen ellos, se escuchan fuertes rugidos como un estruendo, que según ellos proviene de la laguna del Perico, en la que les digo que se comunican, que proviene de la laguna del Perico. Y este y otros dicen que no, que es es como un como para recordarles del mal comportamiento de los compadres, ¿verdad? Este y bueno, porque como sabemos no se mataron, pero sí, sí este, murieron de tristeza frente a esa hermosa laguna. Como ven, bueno, unos dicen que se volvieron piedra y dicen las gentes que, que ahí los lugareños, ¿verdad? Que en aquel tiempo, a, a, al anochecer, allá por la laguna seca, se veían como, como que dos, las siluetas que se supone que eran estos dos compadres con machete en mano, como peleándose, pero cuando se iban acercando se, se desvanecían se desvanecía por completo esta visión. Y este, bueno, con este relato entendés, nos hace entender que, que la, la verdadera riqueza no estaba en el fértil campo de, de ahí, de, de esos lugares, ni en el agua de la laguna, sino en la calidad humano, humana de las personas. Y bueno, ahora vemos, espero les haya gustado. Gracias. Ahora nos vamos a la laguna del Perico. Esta laguna también tiene su historia, ya que en aquellos años era muy conocida y contada por, los, por la gente de ese lugar. Este, dicen que, que, había, que había, ¿cómo se dice?, apariciones de un, de un enorme, enorme pájaro que según esto se escondía en las profundidades de la laguna. Y según ellos, sus, sus antepasados sabían sobre este ser. Y sí, yo recuerdo una vez que esa es la laguna del Perico, está preciosa y tranquila, demasiado tranquila como ven, ¿verdad? Este, y bueno, yo recuerdo en un tiempo que fueron hace tiempo ya unos gentes, un grupo de, de muchachos, de, de jóvenes este, visitantes, turistas y estaban muy asustados y me contaron es que que estaban en el en el en la laguna precisamente que estaban ahí sentados viendo que la tranquilidad de la laguna cuando de pronto vieron que algo se, se agitaba en el centro de la laguna y si que fuera de lógica este se levantó gran cantidad de agua entonces a ellos les dio mucho miedo y todos corrieron porque hay una veredita que llega hasta la carretera. Lo único que pensaron era en, en irse de ese lugar, corrieron y este hasta llegar a, a la carretera, a su carro y se regresaron al pueblo. Pero les digo, les dije, me acuerdo en aquel tiempo. Bueno, pero ¿cómo no se les ocurrió ver? Bueno, yo soy muy curiosa, yo hubiera volteado a ver qué era, ¿verdad? Pero eran como cinco muchachos, ¿cómo a uno no se le ocurría ver? Dice, no, pues es que nos dio mucho miedo y, y seguros estamos de que escapamos de algo que, que podía emerger de ese lugar. Y bueno, pues este, así, así quedó y este. Y pues sí, ya después, bueno, no después, sino desde antes ya había varias versiones, que bueno, como decían los lugareños, que era un enorme pájaro, después no, que era como un, como un dragón, después algunas gentes decían que era muy grande, que pero más bien parecía como un reptil. Bueno, hasta la fecha todavía es, todo esto es un misterio. Y bueno, aunque ya la gente le da poca importancia a este ser. Este, les voy a contar algo muy muy cortito de este que se relaciona un relato relacionado con estas historias, sí. Bueno, estábamos en la rústica pero acogedora cabañita a orillas de la tranquila laguna del Perico cuando nuestro amigo se fue a descansar y nos pidió hacer lo mismo. Yo pensé sí es una buena idea. Yo estaba muy cansada y dejé al fin de cincelar esa enorme piedra de alabastro. Y me senté, me recargué en la piedra y pensé y pensé en esa laguna que a la luz de la luna parecía un mágico espejo y en la noche se logaba, lograba ver más tranquila, tan tranquila que casi daba miedo. Me senté en la mecedora y seguí pensando y pensé y pensé. Y recordé ese horrible cadáver, ese horrible cadáver, también el cisne que a la luz de la luna se veía como un dragón. Y, y bueno, los policías, fue cuando a mí me dio una crisis de nervios, pero todos pensaron que era fruto de mi alterada fantasía. Y los policías decían: pues no, todo, le creemos todo lo que vio, le digo, pero no van a hacer nada, no van a investigar si él vive, no han encontrado huellas de sangre en la laguna o en la laguna seca. Dice, se, le creemos y sabemos aquí en el pueblo que las dos lagunas se comunican. Pero cuando se habla de un, de un dragón, eso ya es otra cosa. Creo que no se encuentra usted bien. ¿Creen que estoy alucinando? No, 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 pero bueno, pues este. Ya no, 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 no hicieron nada. En eso escuché una fuerte voz que me hablaba, que me ordenaba, que me ordenaba y que decía, no nos interesan las gentes del, que se van del pueblo, no nos interesa ya localizar al, al escultor, porque no nos gustan las gentes que se van del pueblo sin haber terminado ese trabajo. Pero claro, usted se durmió y ese dragón de alabastro todavía se encuentra allí. Gracias. Muchísimas gracias y les quiero dar de nuevo las gracias a todos ustedes por tomarse ese tiempo para venir y sobre todo a los organizadores de Café con Historia. Muchísimas gracias. Fue un honor para mí haber estado aquí. Gracias. Bueno, los, los quiero invitar este, en un momentito a tomar un, un, una copita de, de vino de manzana que yo elaboro y, este, y algunas galletitas y nuez que son los productos de Zaragoza el aguacate, pero ahorita ya el aguacate se está acabando, entonces, entonces bueno, este si gustan pasar. Muy bien. Si sí, si ¿sí alguien tiene alguna pregunta en torno a Zaragoza. Ay, perdón. Sí. Este se llama Laguna del Perico porque dicen que, a, que hace muchísimos años había muchos pericos. Ahorita lo que vemos que pasan que surcan los cielos son las guacamayas, pero en aquel tiempo dicen que por eso le pusieron Laguna del Perico. Zaragoza se encuentra al sur de Nuevo León. Sí. Zaragoza se encuentra ubicado al sur de Nuevo León. Y como les dije anteriormente, estamos a, a 312 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Monterrey. Sí. Y, este, y, y ahí está Zaragoza. Es uno de los pueblitos más bellos del sur de Nuevo León. Sí, maestra. Gracias. Eh, hay mucha agua ahí por lo que vemos en, en Zaragoza, pesca. Ah, sí, sí, hay pesca. Este, nuestra gastronomía se enriquece precisamente con la trucha de agua dulce. Si sí, hay pesca y en la laguna hay unos peces que, bueno, ahorita se me escapa el nombre, pero son bastante grandes, ¿sí? Se... En la laguna del Perico. Y se Amigo. permite pescar. Sí, en la laguna del Perico se permite pescar y antes estaban la, las presas de la trucha ahí en el salto. Ahí estaban los criaderos, pero ahorita ya las cambiaron, se, las cambiaron. Están más arriba del, más arriba, perdón, del salto. Este, nuestra trucha de agua dulce es la trucha arcoíris. Es una de las más, las más ricas que, que puedan probar. Gracias. Sí, eh, maestra, nada más comentarle, eh, estuvimos por ahí con reportajes de Alvarado, precisamente ahí en la Laguna del Perico, y nos llamó la atención la parte de la tranquilidad que no había peces eh, y ni siquiera aves, y era muy densa el agua, como si fuera un aceite. No sé si tenga alguna referencia en eso. Gracias. Sí, pues es lo que les digo, ahí el agua es demasiado tranquila. Pero sí, yo, yo conozco una persona que se dedica a vender el pez de allí y es un pez enorme, grande. No sé, yo también veo así como que demasiado tranquila, como que si no hubiera nada, ¿verdad? Pero, pero no sé, así es. Muchos dicen que es como un cenote, ¿verdad? Pero hasta la fecha no sabemos, todavía existe esa, esa, pues, no sé que no, no se sabe todavía ese misterio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Maestra Oscar Arellano este de García. Eh, estamos próximos a visitar su pueblo tan hermoso que es declarado pueblo mágico. ¿Usted me puede mencionar algunos lugares que estén más turísticos de esa área para poder, ahora que estemos para ir, visitarlo? Claro que sí, ahorita les estuvimos viendo aquí, está la cascada del Salto. Eh, hay un parque que se llama este Parque El Salto, de hecho le pusieron el nombre de la cascada porque nuestra cascada principal es el Salto, eh, aunque no es muy alta, pero es la cascada principal. Hay otra que es la Velo de Novia, que mide más de 30 metros de altura, es una de las más altas de Nuevo León. Y en, así como ustedes van aquí a la ciudad a tomarse la foto de bodas. Allá van a la cascada Velo de novia, es la, es la cascada de los enamorados, de la buena suerte. Y pues está el lago de los cisnes frente a la cascada de Velo de novia, está la cascada de la sirena, que también ahí la vimos, la cascada de la sirena, está la chingada, este, que son presas. Eh, bueno, sí, disculpen, es que allá no lo tomamos así como que acá lo toman muy feo, ¿verdad? No, allá ya estamos acostumbrados que así se llama y este, pero hay un puente colgante, ahí el paseo es gratuito, cuando van subiendo al salto está a mano izquierda, es gratuito el paseo, hay juegos infantiles, hay asadores y está el puente colgante, este, y bueno, luego ya pueden subir al salto, ahí sí le cobran pero vale la pena, ahí hay cabañas, también se pueden hospedar, de esto, de hecho nuestro municipio es uno de los municipios del sur que más hotelería tenemos, cabañas y hoteles para todos los gustos y todos los bolsillos. ¿Ok? Mi pregunta era. Ahí porque... tenemos bosques okay. preciosos, hay una área, ¿cómo se dice? Protegida. Hay gran cantidad de aves, entre ellos el pájaro azul, que es el símbolo de la felicidad y la buena fortuna. Okay. Mi pregunta era porque llegamos un poquito tarde por el tráfico y todo. Recibí una invitación de usted hace unos 10 días para su conferencia. Realmente llegamos un poquito tarde, por eso era la pregunta sí, de lugares turísticos. Me da un, gusto que esté aquí. Un abrazo, maestra. Y pronto, pronto la veremos ahí en Zaragoza. Ah, dile, claro que sí, cuando gusten. Allá estamos, cuando gusten ir. Buenas noches, muchas gracias. Estuvo muy interesante todo esto. Nosotros, mi esposo y yo tuvimos oportunidad de conocer ese hermoso pueblo. En septiembre fuimos invitados por nuestra, por nuestra amiga aquí presente, Panchita Quiñones, que ella nació ahí, se vino a muy tierna edad para acá, pues en busca de mejores ofertas de trabajo. Pero siempre nos habla con mucho amor y, y muy bonito de su pueblo. Entonces le dijimos, ay pues. Este, invita a conocerlo, ¿verdad? Y claro que nos invitó y vinimos encantados de allá, de su tienda, de, de, la, de la plaza, nos llevó a la chingada, nos llevó a, a este, al salto, este hermoso paraje es la laguna de Perico, es la temperatura ideal, allá no hay carencia de agua, al contrario, entonces muy bonito, muy recomendable. Gracias. Sí, se me olvidaba decirles que también tenemos otro paseo, el Paseo de la Llorona, porque ya se hizo como paseo esa parte del río Blanco donde decían que se aparecía en aquellos años La Llorona. Bueno, quiero decirles que, que tam, en esta época también dice la gente que, que han escuchado los, los lamentos de La Llorona, ¿verdad? Y hay un, un turitaxi que los lleva a ese Paseo de la Llorona y los regresa al centro histórico cuando gusten ir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, evidentemente, el, ¿dónde? Ah, muy bien. ¿Con el micro? ¿Nos podría contar un poco más de su museo? Sí, bueno, este es el primer museo del sur de Nuevo León y abrió, abrió sus puertas al público en el 2000. Este, bueno, porque con la intención de, pues, de, de, de que, como dicen, un museo es la memoria del pueblo y la necesidad que había de, de que nuestra gente supiera más sobre sobre el, nuestras costumbres, tradiciones, nuestra historia, este, un poquito de cada cosa. Entonces, este, es como una guía para servir a la gente, ¿verdad? Este, para darles información, de hecho ahí doy información turística. Ahora en estos últimos bueno, ahorita ya se terminó la, la temporada vacacional, ¿verdad? Este la temporada, temporada alta, perdón, pero este fin de semana ya fue muy poquita gente, este fin de semana pasado, pero este estuvieron yendo muchísima gente, van varios camiones, este hay varios, como les digo, es el municipio que más hotelería y cabañas tenemos. Además hay gente que renta este eh, eh, sus habitaciones en sus casas, ¿verdad? En Semana Santa sí, qué bueno que me preguntas esto porque en Semana Santa sí les digo, eh, pero bueno, claro, muchos van por primera vez, pero en Semana Santa sí es muy importante que reserven con un mes de tiempo, porque si no, encuentran habita no encuentran donde hospedarse. Eh, hay lugares para acampar también, ¿verdad? Pero a muchos no les gusta acampar. Entonces, muchos se van molestos. Por eso les digo, reserven con un mes y, y en Semana Santa y la que sigue. Porque sí, el pueblito se nos llena. Tenemos muchos visitantes, gracias a Dios. Muy bien. Maestra, este, yo, yo a usted le tuve el gusto de conocerla como el diciembre, no sé si me acuerdo si era el 19 o el 20. Fuimos sí. a su museo, le comenté a mi esposa y parece que es auto. Vamos a decir que usted lo. lo por su iniciativa creció, ¿verdad? Entonces nos gustó mucho, ¿verdad? Y por cierto, pues ahí nos quedamos a pasar el fin de año, ¿verdad? pero nosotros nos fuimos a la chingada porque estaba muy frío después. Sí, es que en diciembre, la verdad, no tenemos visitantes, de, de ahorita en adelante tenemos poco visitante, la verdad, porque la mayoría, pues van a ver las cascadas, ¿verdad? Y sí, pues yo pienso que mi museíto es el más pequeño del, de Nuevo León, ¿verdad? Este, de hecho, yo lo iba a cerrar cuando abrieron ya uno en Presidencia, que está bien acondicionado, ¿verdad? Con el mobiliario y luz apropiada, pero no lo cerré porque ahí me llegan los camiones turísticos. En estas últimas veces ha, se ha dado de, de que van gentes de las playas, pero son de esos viajes express que llegan como a las 8 de la mañana, me hablan, les doy la explicación. Y se regresan como a las 4 de la tarde, no, no se quedan en hoteles ahí, entonces muy cansado el via, los viajes estos express, que no sé por qué los estarán haciendo así, pero bueno. Nosotros estuvimos en septiembre, eh, hace, hace dos meses, entonces sí. lo único, no, no nada más es Zaragoza. Eh, aquí batallamos para el fin de semana para salir a conocer que haya turismo, los pues, ok, sí salimos, pero. Pienso yo sé que el restaurante se batalla un poco. ¿eh? tú Por ejemplo, yo me acuerdo que ese fin de año nos fuimos a desayunar al Oxo de, de Arramberre, ¿verdad? Porque sí, ahí está certificado. porque es día primero, entonces. Sí. Hoy. En muy fin, felicidades como quiera. Gracias, acreción, muy amable. ¿eh? Sí, ya se está viendo eso de los restaurantes, porque sí, pues ahí también en las cabañas, en algunas tienen restaurante y todo, y también algunos hoteles. Cuando hacen el tour, ahí tienen que decir si, si quieren alimentos, ahí en los mismos hoteles se los preparan y así ya no está batallando la gente, porque pues los, los restaurantes de ahí son pequeños, entonces se llenan. Si es fin de semana, por ejemplo, que cuando nos llega la gente es viernes, sábado y el domingo en la tarde se van. Entonces, pero sí hay hoteles que sí se comprometen a, 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 este, a tenerle sus alimentos. Muy bien. Sí, ¿verdad? Le preguntamos ahí a un señor que vivía en San Nicolás, creo que oriundo de allá, y le dijimos, ¿por qué la chingada, verdad? Entonces, pues ya nos hizo ya una, este, una historia, creo que porque parecía que a la hora de repartir esos terrenos, pues no no se daba nada, ¿verdad? Entonces está de la. Ahí nos vemos. Hmm. Es, es la historia, supuestamente. <laughs> bueno, muy bien. Gracias. Eh, voy a pedir al presidente de las de la Asociación de Cronistas Municipales y a la licenciada Adriana Gallegos que por favor nos acompañen para darle su reconocimiento a la maestra Elvira. Gracias. Muchas felicidades, señora Elvira. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Excelente ofrecimiento que nos hizo, excelente ejemplificación del trabajo con las leyendas en su municipio. Muchas felicidades. Gracias a usted. Muchas gracias a todos de parte del museo por estar aquí, Elvira, cronistas. Siempre un placer recibirlo, saben que está en su casa y por supuesto felicidades por el pueblo mágico también de Zaragoza, que lo mencionaste muy rápido, pero es un logro importante y compromete también a la población a mantener toda esta belleza, ¿no? Para que podamos disfrutarla todos. Así que bueno, una felicitación por eso, por tu intervención y por supuesto recordar a todos que tenemos el próximo martes y el que sigue también sesiones. Muchísimas gracias, Elvira, y muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias a mujeres. todos por su presencia. Los esperamos en el próximo martes, nuestro programa Café con Historia con el municipio Pueblo Mágico de General Terán, Nuevo León. Muy bien. Y ahorita tenemos algo de su cortesía, ¿verdad? Sí. A los cronistas les pedimos sí, este, que, por... ya, como les digo, ahí este para que se. Vayan a tomar una copita de vino que yo elaboro, vino de manzana, muy rico, es el mejor del sur de Nuevo León. <laughs> creen? No, pero sí, de veras. Hay unas nueces ahí ya sin cáscara para que no batallen también, que es parte de nuestra producción. Este ¿Y qué más? Algunas hojarascas que hay por ahí. También hay leyendas, por si quieren tomar alguna de estas leyendas que conté aquí. Y ya no, hay unos libros guía que están en sí. venta. Si a alguien le interesa el libro guía, también ahí hay. ¿Ok? Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes.